Estamos en el party. Acá se la fiché, la que tiene, bro. ¿Eh? Sí, pa. Fuck. Hacerla ahí en el painting room. ¡Pam! Outfit check. Outfit check. Empezamos con las tenis. Las tenis ya tú sabes, le dan uno Jim Red. Eso es ahí, 240-250 cómodos. Pantaloncito H&M, sencillo, negrito. Aquí tenemos camisita Forever, 30 pesitos. Y aquí tenemos el flannel. El flannel es de Guess. Son como 60, 70, no me acuerdo muy bien. Y sencillo, miren las pantallitas de ahora. Normality. Ya tú sabes, aquí cargamos con la Virgen María porque somos creyentes en Dios. Y esto, en verdad, esto es, tiene más valor sentimental que lo que tiene monetariamente, así que es muy importante para mí. Pertenecía a mi abuelo. Y esto también pertenecía a parte de mi familia. Así que ya tú sabes. ¿Qué me dicen? Cuadra. No. ¿Por qué? ¿Te muere? Oh my god. Farsea tomarlo, no, Buscando cámara, ¿verdad? Cara, levanta la cabeza y eso. Vamos a hacerlo. Vamos, dale. Yo no he filmado nada, ¿sabes? Es que no puedo filmar yo. Pero mi droga de Tito y adicto. Estando de alcohol nada me funcionó. Tengo que otra vez lo que necesito. El poder volver a mí me ilusiona. Poco, está en foco. Ahora yo porque se está moviendo, pero está en foco. Está bien si abro las dos. O solamente no. Voy a abrir las dos, voy a abrir las dos sin problema. ¿Estamos ya o qué? ¿Ya estamos? Sí, sí. Entonces vamos a cantarlo. La posición es. Rueda cámara. Rueda. Dame cuadro. Cuadro. No, pues, estamos en vivo. En vivo y de verdad que feliz. Feliz, estoy yo muy feliz de esta energía que hay aquí ahora mismo en el equipo, lo que se ha creado en esta jornada. Y realmente todo tiene que ver, la calidad humana que hay. La ocasión donde estamos filmando, la energía de Osiris, todo el piquete. Por eso mi pregunta es, dime algo que no vas a olvidar de esta experiencia. Dime algo que tú sientas que mañana, en 6 meses, vas a recordar, coño, el día que hicimos tal video. ¿Por qué? Porque al final la obra se hace y con el tiempo la gente ya va a hacer muchos videos. Y con el tiempo como, ah, sí, una vez hice un video tal. Pero las vivencias que uno tiene en esos lugares no se olvidan. Dime una que tú creas que te marcó aquí hasta ahora en este viaje y en este video. Yo diría, me la pusiste par de difícil ahí, pero yo creo que es el ser la primera vez trabajando contigo y con todo el equipo. Y ver cómo estamos corriendo como si nos conociéramos de toda la vida. Yo siento que eso es lo más que uno puede decir, wow, mira cómo estamos. Pues para lo poco que hemos compartido, hemos estado aquí como si tú me conocieras de toda la vida y viceversa. Te voy a decir algo que no iba en la entrevista, ¿no? Porque aquí esto va de preguntar, pero creo que cuando pasa. Te auguro una carrera bonita. Te lo digo aquí de corazón, ya han visto los demás videos, al final esto montado. Y te digo por qué te auguro una carrera bonita, porque en esta pregunta, cuando la pensé en algún momento, dije, coño, qué bonito sería si hablaran de. Sí, qué lindo sería si viera tu calidad humana. ¿Qué te importa? Hay quien le dice, no, lo que a mí me gusta fue el party que hacía anoche, o el carro en que ando, o no sé. Y que realmente valores el equipo con que estás, habla mucho de ti.
te auguro un buen futuro, te lo juro. Seguimos más con más entrevistas y creo que este pedazo, este corto fue muy bueno porque seguimos conociendo a ti. Gracias. Te dejo con el teacher y... Bueno, mi gente, este es uno de los últimos outfits de hoy. Me tengo que ir, me toca un cambio más para terminar la última escena y para que vean ya más o menos cómo concluimos este día. Así que chequeamos este arme. Hey,